Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con la clase. Bueno, he visto que en el Moodle les ha pedido una tarea de llenar matrices, ¿no? Recorrido de matrices. Tienen hasta una semana más, ¿no? Parece que les ha pedido justo ayer. Les ha dado un código de ejemplo, creo. Entonces, lo que han debido hacer estos días ha sido, les ha debido introducir los arreglos. Y bueno, luego las matrices, ¿no? ¿Han hecho algo más aparte de eso? ¿O eso es todo lo que han hecho? No, sí. ¿Qué más han hecho? A ver, ¿alguien puede decirme? Para, si quieren, podamos repasar eso o hacer ejercicios con arreglos y bueno, luego con matrices. ¿Qué dicen? Solo, guardar, base de datos y eso de la matriz, nada más. Bueno, no sé a qué se refieren con base de datos, pero un ejercicio parecido, ya. Bueno, no sé a qué se refieren con base de datos, pero voy a asumir que es algo. Me equivoqué. Eso es de guardar valores a la memoria Ah, ya. con los. ¿Con los qué? ¿Arreglos? Ah, ya, bueno. Supongo, voy a suponer que arreglos. Como arreglos. Ya. Yo voy a empezar a compartir mi pantalla. Ya, tal vez todavía no han intentado. Ya se ve, ¿no? Tal vez no han intentado alguno de estos todavía. Como ayer recién les ha dado, uno supongo que diagonal es este, cruz, zigzag fila, zigzag columna, zigzag diagonal, espiral. Tal vez el estándar, supongo que es este de aquí. Public string estándar. Indíquenos el primero. Ya, vamos a analizar un poco este código entonces. Y vamos a resolver alguno de estos. El más votado. Supongo que va a ser el 6. Este raro de aquí. Ya, bueno, lo que veo aquí. Se han creado una clase de recorredor, ¿no? Que tiene una matriz. Tiene tamaño n por m, ¿no? Entonces. Básicamente esto es una matriz, pero tiene funciones de recorrer, ¿no? Y aquí al principio lo llena de. Este llenar creo que lo hace de esta forma, ¿no? Luego, este estándar. Ah, interesante. Ya. Ya voy a crear una nueva clase que va a ser probadora, digamos. Para ir probando, ¿no? Que va a tener su main.
Solo para hacerlo más rápido, ¿no? Si se fijan, aquí no le estoy poniendo el string args porque, bueno, les diré que solo necesitan ese string args cuando están como que haciendo una aplicación en Java y la clase que va a correrse al principio va a ser esta. Y esta es la clase que instancia todos los objetos y todas las cosas que hacen, ¿no? No necesitan saber mucho de eso, pero yo estoy haciendo así para, y eso puedo llamarle probar, ¿no? Para acceder más rápido al método, ¿no? Porque simplemente hago probar en vez de new probadora y luego probar, ¿no? Entonces aquí voy a declarar un recorredor. Recorredor es igual a new recorredor, ¿no? Le damos n por m. Esto siempre suele confundir, ¿no ve? N, m. A veces hace doler la cabeza. Ahorita vamos a ver un poco más las matrices. Por ahora solo voy a probar para ver qué tal es esto. New recorredor que sea de 5 por 7. ¿No? ¿Cuál es el número más grande que vamos a llegar? Supongo que 35, ¿no? Entonces aquí voy a. Bueno, hay que notar que esto es este private. Que esto es private, ¿no? Vamos a imprimir. A punto. ¿Qué se llamaba? Estándar. Aquí decía estándar. Estándar. No sé si existe esa palabra, estándar. Sí existe. Ya, bueno, supongo que es el estándar, ¿no ve? Probar. Sí, ¿no ve? 1, 2, 3, 4, 5. En este caso llega hasta 35, ¿no? Ah, lo interesante es que te pone hartos espacios. Bueno, esta. Eso de imprimir igual es bonito programar, ¿no? A veces es un poco molestoso. Ya. No sé si aquí le he puesto las. Clase 25 de junio. Aquí debe decir, ¿no? Supongo aquí le ponen los nombres. Ya, bueno, aquí ya les he explicado biencito los arreglos. En este caso es un arreglo de objetos, ¿no? Ventaja, desventaja. No, aquí no están los nombres de las matrices. Supongo que será de la otra clase, que tampoco no lo ha subido. Ya, bueno, no me lo sé los nombres de las de estos recorridos, pero este es el stand. Este no es el estándar. El estándar. No está el estándar aquí. Diagonal. Supongo que este le llama cruz. Zigzag fila. Zigzag columna. Supongo que está en ese orden, ¿no? Zigzag diagonal. Espiral. La verdad no sé. Pero vamos a intentar imitar, ¿no? Ya. Tenemos que el estándar es así, ¿no? ¿Eh? A ver, aquí sí se. Ahí se imprimió, ¿no? ¿Eh? Ya. Y ahora hablemos un poquito de las matrices. Tal vez algunos no lo tienen tan claro. Ya, entonces. Esto les dije en la anterior clase, ¿no? No existen las matrices en primer lugar. No existe un objeto matriz. Solo existen los. Bueno, en inglés, array, ¿no ves? Solo existen los arreglos. Un arreglo es, como les dije, es una definición un poco informal. Es como una cajita con un tamaño definido. Que lo defines al momento de instanciarlo. Length, ¿no? Esto lo definís al momento de instanciarlo, ¿no? Si ven aquí, en este caso no utilizamos length, pero si yo le pongo, si aquí yo reemplazo, en vez de n le pongo matriz.length, va a ser lo mismo, ¿no? Ahora,
¿qué puedo poner en esta cajita? Esto supongo que ya han debido ver, ¿no? En esta cajita yo puedo poner objetos, ¿no? Pero también puedo poner primitivos, ¿no? Puedo poner primitivos, puedo poner objetos. Depende de cómo lo declare, ¿no? Si lo declaro, tengo que colocarle el tipo primero, ¿no? Si es, puede ser de enteros, directamente le pongo aquí int, ¿no? Un arreglo de enteros. Esto es un tipo, ¿ya? Esto se vuelve un tipo. Un arreglo de enteros, ¿no? Entonces, si yo le coloco esto aquí, esto se vuelve un arreglo de arreglos de enteros. No, entonces no existen las matrices, son arreglos de arreglos, digamos, ¿no? Yo tengo que instanciar, ¿no? Digamos que se llame ar. Entonces yo le llamo aquí new int. Y yo aquí puedo colocarle, si lo coloco aquí los dos datos, esto se va a volver como que se vuelve un rectángulo, digamos, ¿no? Definiendo, aquí estoy definiendo la cantidad de filas y aquí la cantidad de columnas, ¿no? ¿Qué pasa? No, entonces, cuando me haga este rectángulo aquí, esto de aquí es la cantidad de filas, ¿no? Filas. O en el caso de esta clase, n, ¿no ve? Esto es n. Y las columnas son estas cosas de aquí. Recuerden, las columnas son como que verticales, ¿no? Y esto de aquí son las columnas, ¿no? Columnas o M, ¿no? Es igual, es como que se les suele llamar así, ¿no? N va a ser las filas, M las columnas, ¿no? Como les... bueno, aquí está interesante porque... a esta variable le llamo F porque está recorriendo las filas, ¿no? Y yo les dije, ¿no? Que suele ser I y el otro J. Pero esto está bonito igual que aquí esté con F, ¿no? Entonces, también les dije que si es que yo me declaro esto de aquí, yo puedo tener, pues esto es como un arreglo de arreglos, ¿no? Yo puedo asignarle arreglos más grandes que, así, ¿no ve? Eso no se olviden. Por ahora no importa mucho, por ahora estamos viendo de esta forma. Pero no se olviden que esto puede ser posible, ¿no? Entonces, bueno, esa es la matriz, entre comillas, ¿no? Un arreglo de arreglos con sus tamaños definidos, ¿no? O iguales siempre, entre los arreglos que están ahí, ¿no? En ese caso, como estas son las filas, este es el primer arreglo, el segundo arreglo, el tercer arreglo y así, ¿no? Entonces accedo a una fila, accedo a un arreglo y luego accedo a la posición de ese arreglo, que va a ser en este caso un entero, ¿no? Ya. Ahora, esto de aquí, de llenar de distintas formas, es un ejercicio, ¿no? Para hacer ciclos, bueno, para manipular las matrices, ¿no? Y bueno, aquí el truco es, bueno, tenemos que hacerlo para cualquier tamaño de matriz, ¿no ven? Porque si se fijan, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? No es para matrices cuadradas, digamos, ¿no? Es para cualquier tamaño de matriz. Entonces, para eso utilizamos los ciclos, ¿no? Es de acuerdo al tamaño, vamos a saber hasta dónde ir. No, pero vamos a tener como que algunas cositas que nos van a hacer modificar el direct, no sé, hacia dónde va a aumentar estos ciclos o cómo van a ir moviéndose las, en este caso, lo que apunta a la fila o lo que apunta a la columna. Supongo que este llenar nos da como que la matriz inicial y luego quiere que coloques los datos de esta matriz en otra
en esta forma, ¿no ve? Pues como que está intentando facilitarnos un poquito, más o menos. Algo que podrían hacer igual es, no sé, tal vez saber que siempre estas cosas van a ir de 1 hasta n por m, ¿no? Eso igual puede servirles. Y así tal vez si quieren no utilizan esto de aquí. No, porque aquí están como que colocando un reporte, ¿no? Entonces, supongo que este reporte les tiene que imprimir la matriz de esta forma, ¿no? Aunque creo que lo que quiere es que, la verdad no sé muy bien lo que quiere la. Sí, voy a subir el video. A ver, les voy a preguntar a ustedes si es que han entendido. La Leti quiere que imprimamos una matriz donde esto es 1, esto es 2, esto es 3, esto es 4, 5, 6. O quiere que recorramos la matriz, esta matriz, de esta forma y luego imprimamos eso. ¿Alguien puede responder eso? La licenciada Creo que quiere la que primera. lo de aquí hay 1, Exacto. 2, 3, 4, 5, 6, ¿así? Exacto. Ya. Sí. Ya, entonces ya hemos quedado en eso, ¿no? Ya está que recorramos. Bueno, los que han escrito han dicho otra cosa, pero bueno, yo estoy diciendo que voy a hacer así si es que no era así, entonces me dicen, ¿no? Porque si es que es de la forma en la que yo recorro la matriz donde esto está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí habría un número, entonces este número aparecería aquí arriba. Entonces no sería lo mismo. Vamos a hacer allá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿no? Ya, no sé si les habrá dado ejercicios con arreglos, han saltado directo a matrices. A ver, vamos a hacer un par de ejercicios con arreglos. A ver, vamos a hacer algo parecido a esto. Vamos a llenar un arreglo de izquierda a derecha. El siguiente va a ser llenar un arreglo de derecha a izquierda. El siguiente va a ser llenar un arreglo de esta forma. Bueno, llenar de aquí, luego saltar 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 aquí. En esta dirección. Luego va a ser al revés. Empezar aquí, saltar aquí, luego saltar aquí, luego saltar aquí, luego saltar aquí. Ya vamos a hacer estas cuatro formas, ¿no? Como que para ir calentando, digo. Bueno, entonces este es el corredor. Le vamos a llamar recorredorcito, digamos. Este va a recorrer un arreglo, ¿no? Nos vamos a copiar la forma en la que ha hecho, ¿no? Para no marearnos. Recorredorcito. Corredorcito, solo aquí esto ya lo voy a llamar en desmatriz, lo voy a llamar ar, que es un arreglo, y ar para escribir menos. Ar es igual a newInt, n, ¿no? Dis.n es igual a n y llenar. Ahora aquí llenar, simplemente vamos a recorrer esto y matriz, no, arreglo en f. Es igual a dato. Dato más más, ¿no? Y ahora aquí, en vez de estándar, le vamos a llamar 1. Porque es el recorrido 1, digamos, ¿no? Es con reportes, ¿no? Reporte.
Y en este caso, nuestro reporte iría, bueno, aquí lo puedo dejar como N. Arreglo N. Bueno, no hay mucho cambio aquí, ¿no? Simplemente recorremos desde 0 hasta N, ¿no? Con F más más. Donde N es el tamaño. Este se va a llamar 2. Eran 4, ¿no? 3. 4. Ya, hemos hecho nuestro reporte. Se va a llamar reportecito. No mentira, solo reporte. Ya, entonces, nuestra probadora que... O sea, que tengo que probar uno. Y... En vez de recorredorcito. Ni un recorredorcito. El tamaño 10, que sea. Print a punto estándar. A punto 1, ¿no? No, entonces probar 1 nos imprime. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Este le voy a quitar el tab, lo voy a poner solo dos espacios. Ya no es tan grandote. No, ya tenemos nuestro recorrido 1. Ahora vamos a hacer nuestro recorrido 2. Y bueno, simplemente vamos a copiar y pegar, ¿no? Y ahora aquí vamos a hacer algo diferente. En vez de... Podemos hacer de dos formas. Podemos cambiar este for de aquí o podemos cambiar lo que hay aquí. Yo podría poner aquí F igual a la última posición, ¿no? Porque estamos yendo de izquierda a derecha, ¿no? Este es el... Estamos haciendo esta. Empezar por el último. La última posición es igual a n menos 1, ¿no? Entonces empezamos de n menos 1. Y tendríamos que ir hasta f mayor a menos 1. O podemos ponerle mayor o igual a 0 si es que los negativos nos molestan. Y un f menos menos. Podemos hacer eso. Entonces aquí yo le pongo en vez de 1, le voy a poner 2. Probar 1 y me lo imprime, ¿no? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Otra forma de hacer esto. Esto lo voy a comentar. Otra forma de hacer es que este 0 vaya igual hasta n, pero lo que voy a cambiar es esto. Entonces, cuando f valga 0, yo tengo que estar en el n menos 1, ¿no? Cuando f vale 0, ¿no? Cuando f vale 1, tiene que estar en n menos 2. Cuando f vale 2, tiene que estar en n menos 3, ¿no? Entonces, tenemos que convertir este 0 en n menos 1. Este 1 en n menos 2, ¿no? Entonces, aquí parece que es n menos i, bueno, en este caso es f. Este F lo voy a cambiar por I. N menos I menos 1, ¿no? Da para cualquier de estos, ¿no? N menos 2 menos 1 es N menos 3. Entonces aquí puedo poner N menos I menos 1. Y de igual forma nos da, ¿no ve? Hay esas dos formas de imprimir al revés. Podemos jugar en qué orden estamos incrementando nuestro contador, digamos, y utilizar eso o contar normal, pero hacer alguna matufia por aquí para que nos dé el correcto. Ahora el 3. ¿Cómo era el 3? Empezamos por este, luego al último, luego a este, luego a este de aquí, luego a este, luego a este de aquí, ¿no? Ya, bueno, sería como colocar aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Ya entonces,
Bueno, aquí parece que tenemos que hacer, tener como que una bandera, una variable bandera, un booleano, ¿no? Que nos diga si es que estamos, si tenemos que imprimir de la izquierda o de la derecha, ¿no? Y eso se va a ir turnando. Eso se puede ir turnando, ¿no? Incluso podemos no usar un booleano y directamente basarnos en el índice. Como y empieza en cero, cada vez que y sea par, entonces vamos a tomar los de aquí, ¿no? Esto es cuando y vale 0, esto es cuando y vale 2, esto es cuando y vale 4, esto es cuando y vale 1, esto es cuando y vale 3, esto es cuando y vale 5, ¿no ve? Entonces, bueno, vamos a hacer una forma que aquí parece interesante, ¿no? Podemos imprimir primero los pares y luego los impares. La macana es que estamos colocando en un string, ¿no ve? Esa es la macana de, bueno, colocar en un string que no podemos hacer de esta forma. Entonces vamos a tener que ser como que directo. 1, 3, 5, 6, 4, 2. Ah, bueno, voy a hacer algo que tal vez. Tal vez igual puede servirles. Voy a modificar la. Voy a modificar la esto de aquí. Entonces, para el 3, voy a hacer un. Voy a hacer lo que les dije ahorita, ¿no? Voy a hacer hacia aquí y luego hacia aquí. No, voy a rellenar este arreglo. Y menor a. Perdón, llegó. Y entonces, yo voy a hacer este i menor a n, i más más. Entonces, yo aquí voy a colocar en la posición i dividido entre 2. Esto va a ser igual a i más 1. No, esto va a ser igual a i. Y bueno, aquí. Por primera vez tal vez ven que en vez de i más más le voy a poner i más igual 2, que es como que cada vez se va aumentando de 2 en 2. Entonces, bueno, aquí el reporte, ¿no? Y bueno, después de hacer esto, bueno, van a ver, esto va a parecer algo raro, pero es algo parcial. Aquí voy a imprimir 1. Voy a devolver 1. Es como que he vuelto a llenar esto y voy a devolver 1. Más podría ser como que aquí un string reporte es igual a 1. Porque yo he llenado la matriz, pero voy a imprimirlo como esto, porque ya está llenada, ¿no? Entonces, si es que yo modifico la matriz como quiero que se vea, por ejemplo, aquí quiero que se vea de esta forma, yo podría llenarla de esta forma, modificar la matriz y luego imprimirla normal, ¿no? Para que se vea normal. En vez de ir imprimiendo medio raro, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahorita no va a estar completo. Esto no va a estar completo. Si imprimo 3. Por 1. Me imprime aquí 0, 2, 4, 6, 8, ¿no? Pero esto todavía está incompleto. Me faltan los impares hacia el otro lado, ¿no? Entonces voy a tener que hacer otro for. En este caso.
Intilla es igual a 1, y menor a n igual, y más igual a 2. Aquí simplemente estamos recorriendo todos los números impares que hay. Y aquí voy a hacer algo parecido aquí. Aquí podemos aprovechar que, bueno, 0 dividido entre 2 y 0 y cero dividido entre 2 y C1 dividido entre 2, ambos son igual a 0, ¿no ve? Ahí. 2 dividido entre 2 y 3 dividido entre 2, ambos son igual a 0, ¿no? Entonces, mientras recorro los números impares que hay desde 1 hasta n, entonces yo puedo. Aquí me he equivocado, aquí era i más 1. ¿No? Mientras recorro las posiciones impares, que resulta que van a colocar números pares, posición impar, número par. Entonces tenemos que hacerle 1 más 1, ¿no? Entonces yo le voy a colocar aquí en la posición y dividido entre 2. Es como que si le colocara al principio, pero le coloco al final, ¿no? Utilizo lo mismo que les mostré aquí. Esto de restarle a n. N menos i medios menos 1. Esto va a ser igual a i más 1, ¿no? Esta técnica de aquí les puede servir bastante cuando hagan los demás. O igual eso de recorrer al revés. Pero a veces esto lo simplifica, porque estos fors, los de aquí, no hay que modificarlos tanto. Entonces ahora esto ya debería estar completo. Y bueno, aquí está, ¿no? 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿no? Ahora nos falta la otra, en el que empezamos aquí, que lo que se imprimiría aquí sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, con las posiciones 0, 1, 2, 3, 4, 5. Y si se fijan, aquí es casi lo mismo, ¿no? Solo que aquí las posiciones pares que imprimen números pares van del último al principio. Y las posiciones impares van del principio al último. Entonces, esto nos vamos a copiar. Y aquí simplemente voy a cambiar estas cosas. Aquí podría ponerle un 1 y aquí un 0. Y nos daría directamente. Sí, nos da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, espera, ¿qué? Este era 4. Sí, 1, 2, 3, 4, ¿sí, no? Reproducito. Entonces, podemos hacer de esa forma, ¿no? Modificar el arreglo y luego hacer el reporte. Pero la macana es que nuestro arreglo se va a deformar mucho. Entonces, si quieren, aquí pueden ponerle un llenar para que vuelva a ser como antes, ¿no? Para que vuelva a ser como antes. Y bueno, la otra forma en la que vamos llenando el reporte uno por uno. Bueno, se nos puede complicar un poquito. A ver, esto lo vamos a comentar. Y a ver, llenemos el reporte de esa forma. Ahora tenemos que ir intercalando. 1, 3, 5, 4, 2, 0. No, entonces, bueno, aquí obligadamente tenemos que hacer un for desde 0 hasta n. Y bueno, aquí podríamos acceder a nuestra. Ahí sí podemos acceder a esta cosa. Que bueno, al final no es muy difícil. No va a variar mucho porque esto de aquí tiene una relación directa con i, ¿no ve? Que es más 1. En cambio, para la matriz, igual tiene una relación directa porque si sí es una matriz. Y esto de último es 35. Simplemente es i más 1.
por J más 1. O en el caso de ustedes, F más 1 por columna más 1. Hacen esta operación y les va a dar el número en el que está aquí, ¿no? Al colocar la función llenar, el método llenar. Pues, ¿cómo haríamos aquí? Esto es un poco más complicado, ¿no? Entonces, podríamos colocarle. A ver, si empezamos con impares, 1, 3, 5, o con las posiciones pares, 0, 2, 4. Ya se complica un poquito, está de flojera. Entonces, 0, 2, 4, 5, 3, 1. Ya, entonces, bueno, obviamente aquí está el primero. Y podemos ir sumando de 2 en 2, ¿no ve? Sería como que aquí necesitaríamos un post. Y bueno, aquí sería post reporte más igual arreglo en la posición post más el espacio. Y luego sería como que post más igual a 2. Y aquí si es que el post es igual a n, entonces aquí le podría poner post es igual a 1. Bueno, como que aquí debería necesitar mi bandera boolean bo, yo lo suelo poner es igual a true. Entonces aquí si es que bo, entonces voy a hacer de esta forma. Y si es que no bo, entonces mi posición va a ir decrementando. Si es que la posición llega a n, entonces bo es igual a falso, porque ya tenemos que ir en reversa. Y post va a ser y post menos menos, digamos. Porque es como que hubiéramos saltado 0, 2, 4 y 6, digamos. Y la última posición era 5. Entonces tenemos que quitarle 1, ¿no? Hay otra opción en la que yo fui 0, 2, 4, 6 y todo estaba adentro. Y el siguiente salto me da 8 y está afuera. Y aquí tenemos la posición 7. Y la posición 5. Entonces esa es la otra opción. Si es que la posición es igual a n menos 1. Voy igual a falso igual. Esto no es n más 1, es n. No es n más 1, es n más 1. Y post tiene que reducirse 1, 2, 3, ¿no ve? Post menos igual a 3. Y bueno, esto debería imprimirnos de esa forma. En vez de 4 llevamos a 3. De tamaño 10, luego probamos con tamaño 9. Y bueno. What? Return 3. Reporte. Y bueno, ya debería ganar, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y ahora probando con 9. Era la otra forma.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿no? Y así, ¿no? Si se fijan, hay formas. En este caso, esta forma estaba un poco más molestosa, ¿no? Que modificar el arreglo y luego imprimirlo normalito, ¿no? Eso, bueno, que entiendan esa diferencia, porque querer colarlo todo al principio va a estar más molestoso. Entonces, bueno, podría recomendarles intentar así primero, y si es que forzosamente tienen que tener un reporte y llenarlo de esa forma, ir llenando de esta forma. Entonces, bueno, por eso podrían preguntarle a la lista, ¿no? Si es que pueden modificar la matriz y luego imprimirla normal. Sí o sí tienen que ir imprimiendo en este orden, ¿no? Porque al imprimir la matriz, sí o sí hay que imprimir de ese orden, ¿no? Sí, hay que imprimir de esta forma. Cuando imprimes, bueno, la matriz, si es que haces uno por uno. Eso podrían preguntar, ¿no? Entonces, ahora a ver, intentemos hacer este de aquí. Que es, parece, bueno, este de aquí y este de aquí son los más fáciles. A ver, hagamos este de aquí. Que no sé si se llame, no creo que se llame diagonal, tal vez es el cruz. Y bueno, luego tenemos tres zigzag. Esa columna es, creo. ¿Este? Creo que este es zigzag columna. La de arriba. ¿Este? Este es zigzag fila, entonces. Sí. Ok. Este es diagonal. Este parece zigzag diagonal, supongo. Este debe ser el cruz. Ya, entonces hagamos el zigzag fila. ¿Dijeron el columna o el filo? Este es columna, ¿no? Eso sí la creo. Ya, vamos a hacer el filo entonces. Vamos a hacer el filo. Ya, bueno, en este del fila no va a haber problema de meterlo todo en un reporte. De esa forma. Zigzag fila. Vamos a copiar. Vamos a copiar el estándar. Ya, entonces, bueno, aquí estamos recorriendo de esa forma, ¿no? Entonces aquí tenemos que manejar una banderita. O como les dije, viendo la paridad de la fila, en este caso. Si es que la fila módulo 2 es igual a 0, voy a colocar así, ¿no? Par, impar. Par, impar, ¿no? Si se fijan, cuando la fila es par, entonces va hacia la derecha. Cuando la fila es impar, va hacia la izquierda, ¿no? Entonces, solo hay que ver cuándo es par o cuándo es impar. ¿No ve? Fila par va a la derecha. Fila impar va a la izquierda. Entonces, aquí yo puedo. Lo que varía aquí es el número de la columna, ¿no? Porque la fila se va a ir manteniendo. Entonces, yo podría modificarlo directo aquí. Lo voy a hacer directo aquí. Primero le pongamos un if. Si es que la fila es par. Entonces, esto va a ser normalito. Si es que no es par, entonces aquí vamos a utilizar esa cosita que usamos en el recorredorcito de imprimir al revés, ¿no ve? En el 2. Vamos a utilizar esto. Lo voy a copiar.
Y bueno, aquí era con C, ¿no ve? Aquí era con C, y en este caso en vez de N tiene que ser M, porque estamos. M es el tamaño de esto, ¿no? Esto de aquí era M, ¿no? El tamaño de un arreglo de estos, ¿no? Y N es la cantidad de filas. Entonces, si lo coloco esto de aquí, ya debería darme, ¿no? A ver, vamos a ver si es que nos da. Probar en vez de estándar, zigzag fila. Entonces, aquí nos da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ¿no? Así nos da. Una forma igual que podrían hacer, que bueno, esta forma está bien. Aquí pueden ponerle directo, escribir si es que quieren ahorrarse al escribir. Pueden escribir, era si f es módulo 2 igual a 0, ¿no? Pueden escribir esto. F módulo 2 es igual a 0. Aquí le pueden poner c o m menos c menos 1. No sé si conocían esto o si yo les mostré. Esto es el, bueno, creo que le llaman operador ternario. Yo le llamo if de una línea. Pero vamos a ver si nos da igual. Probar. 2, 3. ¿Dónde se fue? No nos está imprimiendo. Corredor F módulo 2 es igual a 0, C. Si no, M menos C menos 1. A veces aquí hay que ponerle paréntesis. No, nada que ver. Está bien así. Es porque aquí había un módulo 2. Bueno, ahora sí debería darnos, ¿no? Entonces, bueno, para que conozcan el if de una línea o también, bueno, operador ternario o como yo le llamo if de una línea, se compone de un signo de interrogación y dos puntos. Aquí le pongo la expresión booleana. Expresión booleana. Y aquí le pongo lo que va a devolver. Esto es como que lo que va a devolver. Esto es, si es que es true, si es que es false. ¿No? Y estos dos tienen que ser del mismo tipo. Mismo tipo. Esto es como que un if, pero que devuelve, ¿no? Devuelve esto o esto. Y sí o sí hay que colocarle ambos. No es como que yo tengo un método. Que yo tengo un método que devuelva el tipo de estos y yo le doy esta expresión booleana y me devuelve uno de estos dos, ¿no? A veces ahorra un poco de espacio. Solo para que conozcan. Lo voy a dejar. Lo voy a dejar así. Ya, entonces este es el zigzag fill. Bueno, de la forma que les dije aquí para imprimir directo. Okay. ¿Sí? No se olvidó colocar el corchete de if y else cuando es Ah. necesario. Ah, bueno. Para el if, yo puedo colocar solo una línea. Y cuando el primer punto y coma, eso es lo último que va a pasar. Igual con el else. Digamos, en este recorredorcito, si se fijan, tampoco he colocado un corchete en el for. Eso a veces puede confundir, pero es lo mismo que si yo le coloco solo una instrucción, entonces solo va a tomar esa instrucción. Digamos, aquí pongo A igual a 0. No lo va a reconocer. Para los que no sabían, se puede hacer eso, ¿no? Si es que solo ponen una fila. Pueden colocarle así directo. Pero creo que lo.
Tal vez lo más ordenado siempre es colocarle, ¿no? A veces suele ser como que una convención, decir que nuestros después de nuestros ifs o else siempre van a haber, bueno, estructuras de control siempre van a tener corchetes, aunque sea solo una línea, eso lo pueden definir, ¿no? Pero es lo mismo que coloque simplemente así. A veces confunde cuando se hacen los if else, ¿no? Digamos, aquí le coloco else if. ¿Hasta dónde va a ser eso? ¿Y dónde voy a colocar el else de este if? Es un poco raro. Cuando hay esas confusiones, es mejor colocarle corchetes, pero es lo mismo no colocarle si es que solo tienen uno de estos, pero si es que no quieren evitarse confusiones, coloquen siempre corchetes o cuando hagan algunos ifs con else anidados, ahí coloquen corchetes sí o sí. Tampoco olvidarse que si es que son dos líneas, pues tiene que tener Gracias. corchetes, ¿no? De nada. Bueno, lo mismo con los for, los whiles. Igual funciona, ¿no? Ya, con eso el zigzag fila. Ahora, el zigzag columna es casi lo mismo. Solo que se imprime un poco distinto, ¿no? Ah, bueno, les iba a decir. Para imprimir llamando a estándar, modificando la matriz, no sería muy distinto esto, ¿no? Sería como que, bueno, podríamos copiarnos esto de aquí. Bueno, era el llenar. Podríamos copiar el dato. Esto de aquí. Y en vez de llenar de esta forma, en el que estoy llenando, recorriendo esto y luego colocarle el dato. Entonces aquí yo debería incrementar el dato yendo de arriba a abajo, ¿no? Entonces lo que tenemos que cambiar es aquí. Esta M con esta N. Entonces, ahora. Bueno, esto sería columnas, entonces. Columnas. Columnas. Es como que sacarlo, ¿no? Es como que cambiar de lugar estas cosas. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy recorriendo las columnas primero. Columna, 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 ¿no? Y luego las filas. Bueno, en realidad, por cada columna voy a recorrer las filas. Antes yo por cada fila recorría las columnas. No, me estoy confundiendo, estoy haciendo este. Nada que ver. Entonces aquí tendría que ser como que la misma cosa que hice aquí, simplemente copio esto. Lo coloco aquí. Y luego aquí devuelvo. Podría decir aquí reporte es igual estándar. Y aquí simplemente digo llenar. Y aquí devuelvo el reporte. ¿No? Y bueno, esa es otra forma de hacer que. Bueno, nada que ver, tendría que colocar este if de aquí. Si f módulo 2 es igual a 0. Y aquí le vamos a colocar el if de una línea. Que era f módulo 2 es igual a 0. Entonces c. Si no, el otro. Aquí le vamos a colocar y luego reporte es igual a estándar. Ahora, no importa todo lo que he hecho aquí porque yo que he hecho aquí, el reporte es igual a esto. Entonces, todo lo que he hecho aquí no afecta en nada por si acaso. Probamos. Y aquí nos dio un error. Index out of bounds. Ah, me olvidó cambiar este n por esta m. Y bueno, nos imprime igual, ¿no? Que la otra vez. Bueno, en este caso es casi igual lo que hemos hecho aquí, ¿no? Pero como han visto en el.
En esta forma de imprimir nos tardó un poquito, a menos que igual lo hayamos dividido en dos force, que podíamos haberlo hecho. Podríamos haberlo dividido en dos force y aquí decirle reporte más igual, solo que como era, esto era 5, 4, 3, 2, 1, tendríamos que empezar desde el más grande y luego ir reduciendo. Que bueno, igual aquí habría que preguntar si es que el tamaño del arreglo es par o no. Eso igual nos molestaría un poco. Por eso, esto bueno, me sigue pareciendo más fácil, ¿no? Modificar la matriz y luego recién imprimir como estándar. Menos que el ejercicio en específico sería que te restrinjan imprimir, que te restrinja modificar la matriz, ¿no? Bueno, en este caso es así. Y bueno, ya les di el truco para hacer este, que hay que intercambiar, ¿no? Hay que intercambiar la N por la M y luego las posiciones aquí igual hay que intercambiar estos de aquí. No, no voy a resolver este, mejor si ustedes intentan. Ahora, este, el de las cruces, parece que hay que dejar vacío algunas cosas, ¿no? Y bueno, está un poco raro que haya, que aquí hayan dos valores. No sé, esto me confunde, papá. Tal vez este es el más difícil o tenga alguna maña. Ya, a ver. Ahora, ¿quieren que haga alguno de estos? A ver, entre la espiral y uno de los diagonales. Que bueno, los diagonales se hacen de la misma forma, solo que empiezan desde otro lugar. No, no, este es un poco más raro. Este se parece a este. Solo que este es directo. Espiral. El primero no, la espiral. Bueno, está un poco difícil hacer una encuesta. Vamos a hacer una encuesta por Telegram. ¿Cuál les voy a poner? Entre 1, el 3 y el 6. Ya, bueno, vayan votando. Ya llegamos a unos 10 votos y ya vamos a ver. Hay un voto. El diagonal de la derecha, el primero no, la espiral. Recorrer y mostrar. Ya, ya hay 10 votos. Ya yo voy a votar por el primero. Ha ganado el último. Y a ver, faltan. Bueno, yo soy dos personas aquí, así que ya están, digamos que todos. Fraude. Ya vamos a hacer la espiral entonces. No se estresen, tienen hasta el. ¿Hasta cuándo tienen? Hasta el 7. Todavía tienen tiempo. Más bien, recién desde ahorita tienen tiempo, así que vayan pensando. Es mejor que el más difícil ustedes lo hagan. Supongo que la X es lo más raro. Todavía no entiendo. Ya, entonces vamos a hacer el de espiral. Vamos a hacerlo al revés, pero. Ah, no, creo que no hay forma de hacerlo al revés. Sería un poco difícil. Si es que lo quiero imprimir al revés, tendría que imprimirlo así
Pero yendo de menor a mayor. O yendo de mayor a menor. Ya, entonces la espiral. ¿Qué tenemos que hacer para la espiral? Es como que tenemos nuestra posición. Tenemos que caminar hasta chocarnos, ¿no? Luego tenemos que caminar hasta chocarnos. Y otra vez tenemos que caminar hasta chocarnos. Luego tenemos que caminar hasta chocarnos, solo que aquí el límite va a ir reduciendo de uno en uno. ¿No? Vamos a caminar hasta chocarnos. Y si se fijan, este límite ha reducido en uno. Vamos a caminar hasta chocarnos. Que de nuevo aquí el límite es uno menor al anterior límite. Vamos a caminar hasta chocarnos. Que el límite era igual a 1 menor al último límite. Igual, da igual. A ver, el primer límite aquí era esto, ¿no? Pero podemos comenzar con este. Igual llegamos hasta chocarnos, que el límite se va a reducir. Chocarnos. Aquí solo camino uno hasta que me choco. Y luego que camino hasta chocarme aquí. Luego este límite era igual. Entonces aquí podríamos decir como que si el límite es igual a tanto, significa que ya no puedo doblar a la derecha. Entonces ya no debería caminar, ¿no? Hay que decir algo así. A ver, ¿cuál es el segundo más votado? Las diagonales. A ver, analicemos cómo hacer, ¿no? Pero no lo vamos a implementar. A ver, digamos que la. Esta de aquí, a ver. Que va desde abajo hasta arriba. Entonces empezamos aquí. A ver. Y bueno. Se ha borrado. Esto es 0, 0, ¿no ve? Fila 0, columna 0. Esto sería fila N, columna 0, ¿no? Entonces este lo coloca aquí, luego sube y luego baja, ¿no? Y va colocándose así. Luego, ¿qué hace? Si se fijan, esto no está tocando nada, directamente se va arriba. Se va arriba, baja un poquito, baja otro poquito. ¿La ve? Luego vuelve arriba. Baja otro poquito. Baja otro poquito. Baja otro poquito, ¿no? Entonces, si se fijan, es parecido al estándar. El estándar es que se va hasta aquí y luego vuelve al principio, ¿no? Y luego se va hasta aquí, vuelve al principio, ¿no? Esto es parecido. Solo que es como que si hubiera rotado, ¿no? Vuelve al principio, hace esta diagonal, vuelve al principio, hace esta diagonal. Entonces, este no parece tan difícil. Lo único que tenemos que hacer es, bueno, la macana es que tiene algunos límites, ¿no? Y como esto nunca es, no siempre es cuadrado, entonces tenemos que saber desde dónde empezar hasta dónde terminar. Pero si se fijan, no importa dónde sea, digamos que empieza desde aquí. Esto siempre va de izquierda a derecha y de arriba a abajo, ¿no? Siempre va de izquierda a derecha y de arriba a abajo. ¿No? Y bueno, la cantidad total de diagonales que tiene se puede calcular, ¿no? Podemos calcular con n y m. La total cantidad de diagonales es la total cantidad de elementos que están dentro de esto de aquí, ¿no? Podríamos decir, vamos a empezar desde este elemento. Entonces, la total cantidad de diagonales es n más m menos 1, ¿no? Entonces, vamos a ir por estos lugares y a partir de ahí vamos a ir bajando y yendo a la derecha al mismo tiempo y hasta llegar a, teniendo la condición, ¿no? De que no se salga de la matriz. Puede ser por aquí o puede ser por aquí también.
Entonces la condición es que si es que la fila sea menor a n y la columna sea menor a m. Mientras pase eso, esto puedo hacerlo con un while, por si acaso. Y esta podría ser la condición. Mientras pase esto, podemos decir, igual en un for. Fila más más, columna más más, al mismo tiempo. No creo que con un while. Fila más más, columna más más, ¿no? Y así sería esto. Para este otro, bueno, este se parece al de aquí, en realidad. ¿No ve? Entonces sería algo parecido. Sería casi lo mismo que hacer este, solo que con la bandera de que en vez de empezar de arriba, empiezo de abajo. ¿No? Entonces son bastante similares, ¿no? El otro sería que en vez de empezar siempre de arriba, voy a empezar una vez arriba, una vez abajo. Una vez arriba, una vez abajo. Una vez arriba, una vez abajo. Bueno, pero desde el lugar que inicia, ¿no? En este caso que es aquí. De las cruces, bueno, los dejo a su suerte. Y pregúntenle a la Alice alguna explicación de este. No vamos a analizar todavía. Ahora vamos a intentar implementar esta en el tiempo que nos queda. ¿No? Entonces, como les dije, volviendo. Empezamos con cuatro límites. El límite de derecho, el límite de abajo, el límite izquierdo y el límite de arriba, que en realidad empieza abajo del que empezamos. Entonces, ¿qué es lo que yo tendría que hacer? Podría tener una bandera, digamos. Una bandera que me diga qué he podido recorrer. Y en este caso yo necesitaría cuatro fors. Uno que me vaya de izquierda a derecha. Y luego iría de arriba a abajo. Ese es otro for. Pero no son anidados, ¿no? Es un for. Abro, cierro, empiezo otro for. Que es el de arriba a abajo. Luego el de izquierda a derecha. De derecha a izquierda. Y luego el de abajo hacia arriba. Y dentro de estos for yo tendría que preguntar si es que he podido llenar, ¿no ve? Si es que no he podido llenar, entonces dejo de hacer. ¿No ve? Entonces yo tendría que como que colocar aquí un while. Mientras vaya pudiendo llenar, esto podría hacerlo con una bandera. Y si es que en algún for que he iniciado no se puede llenar, entonces la bandera se apaga y dejo de llenar. A ver, ¿alguien dijo algo? Para usted, ¿cuál es más moroso de hacer? El de las diagonales puede ser moroso. La macana de las diagonales es que hay que definir bien. Es mejor definir antes en papelito que meterse a programar. Este podría generar más errores, pero este de aquí parece bastante largo, o sea, parece un poco más largo de codificar que este, porque tiene cuatro fors y un while. Pero el de las cruces no lo vamos a analizar. Debe tener algo de especial. Si es que no es como ahorita quedamos, porque si es que fuera como hace rato que simplemente sea recorrer la matriz inicial e imprimir eso. Entonces no parece tan difícil. Porque en este caso tú imprimirías esto varias veces, pero no lo imprimirías de esa forma. Ya me confundió de nuevo. Si es que es así, no sé qué es lo que se tiene que imprimir. Esto no se rompe todos los esquemas. Así que pregunten bien esto. Igual la cosa que quedamos hace rato de que tenemos que imprimir que esto sea 1, 2, 3, 4, 5. Tal vez no sea así, ¿no? Tal vez es imprimir el número que esté aquí, que en este caso sería, bueno, si esto es 5 y esto es 8, aquí habría 40, 39, 38, 37, 36. Tal vez este 36 debería ir aquí. Y luego lo que debería ir aquí, no sé.
O imprimir el resultado de este recorrido directo en string. Pero eso igual me confunde porque en su estándar lo imprimen con saltos de línea. Así que es mejor preguntarle al autor del ejercicio, ¿no? ¿A qué se refiere? Bueno, sin más preámbulos, vamos a hacer este. Entonces, este era el espiral, ¿no? Para el espiral, lo voy a hacer de la forma que les dije, que voy a modificar la matriz y luego imprimirla normal. Entonces, vamos a tener cuatro variables. Límite derecho, que va a ser 0. Límite de abajo, lia. Límite izquierdo, lii. Lo vamos a hacer un poco más entendible. Con dos. Límite up, límite de y límite arriba. Este le vamos a llamar límite inferior y este límite superior. Sub. Que este empiece en 1. Porque empezamos aquí arriba, ¿no? Y aquí le voy a crear un boolean. Se pudo, digamos. Se pudo continuar. Entonces le voy a poner un while. Se pudo. Entonces aquí voy a hacer mis distintos for. Que igual tal vez podríamos hacerlo con files. Ah, no. Entonces aquí voy a hacer mi primer for. Que este va a ser un i que va a ir desde, adivinen, desde el límite izquierdo. I menor a límite derecho. I más más. Ah, no, nada que ver aquí el límite derecho. Sería n menos 1. Límite inferior sería n menos 1. El límite derecho sería m menos 1. Entonces este va a ir desde el límite izquierdo hasta el límite derecho. En este caso voy a tomar como que los límites son el último número al que puedo llegar. ¿Ya? El límite izquierdo va a ser esto. El límite derecho va a ser esto. Ya no vamos a hacer como que el que no puedo llegar, sino al último al que voy a llegar, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Directamente matriz en la posición límite superior menos 1. Porque el límite superior empieza en 1, ¿no? La posición límite superior menos 1 y la columna i, esto va a ser igual a, bueno, dato, ¿no? Int dato es igual a 1. Y aquí dato más más. Límite izquierdo. Limsum. Ya le vamos a cambiar porque me estoy confundiendo. Lim de lim inf le voy a llamar lim izquierdo y lim sub dato más más límite derecho límite superior. Entonces tengo que de alguna forma tengo que ver si es que se pudo. Y aquí voy a crear un boolean. Se puede. Empieza en falso. Si es que se puede aquí. Se puede, pues. Significa que he hecho al menos un llenado. Luego tengo que hacer los demás fors que van a ser un poco parecidos a este. 2, 3, 4. Luego de ir a la derecha tengo que ir abajo, ¿no?
Para ir abajo tengo que ir desde el límite superior, que va a ser esto de aquí. Límite superior hasta el límite inferior. Y aquí va a cambiar. En este caso, tenemos que colocarle I, porque I es lo que está cambiando. Y lo de aquí va a ser el límite. Límite derecho más 1. Y aquí tengo que reducir el límite derecho. Límite derecho menos menos. Y luego aquí tengo que ir de derecha a izquierda. En este caso es límite derecho y mayor o igual al límite izquierdo. Y aquí es i menos menos. Entonces, aquí tendría que colocar i, está bien, y aquí el límite superior menos 1. No, en este caso es el límite inferior límite derecho más 1, límite superior menos 1, el límite inferior más 1. Y aquí el límite inferior tiene que... No, un momento. Lo que se ha movido hacia el límite superior. Entonces aquí lo podemos dejar con 0. Aquí me confundí un poco. Límite superior. Pues como hemos llenado esa fila, el límite superior va a aumentarse en este caso. Aumenta. Y aquí lo llenamos en el límite derecho, solo que luego de eso el límite derecho se reduce. ¿No ve? Digamos que hemos dicho que el límite superior es aquí. Llegamos aquí, el límite superior se aumenta. Luego llenamos esto, que empieza desde el límite superior. Y luego el límite derecho se aumenta a 1, porque esto ya está lleno. Ahora empezamos del límite derecho, llegamos a este límite izquierdo y el límite inferior se aumenta. Luego empezamos del límite inferior hasta el límite superior y así sucesivamente, ¿no? Ahora de aquí vamos del límite derecho hasta el límite izquierdo. Y aquí sería en el límite inferior, en i. Y aquí el límite inferior se reduce. Luego aquí tendríamos que ir del límite inferior hasta el límite superior. Que recuerden, el límite inferior es más grande. Y menos menos. Y aquí le ponemos la i. Y estos van recorriendo en el límite izquierdo. Y luego después de esto, límite izquierdo se va a aumentar, porque empezaba en cero. Ahora sí tenemos que cambiar el cepudo. Ah, no, aquí podría ponerle. Cepudo es igual a falso. Y así, ¿no ve? Se puede. No, entonces, ¿cuándo no se va a poder? Cuando estos límites, cuando el límite izquierdo sea mayor al límite derecho, cuando el límite superior sea mayor al límite inferior, cuando el límite derecho sea menor al límite izquierdo. Que bueno, sería lo mismo que si el límite izquierdo es menor a este, ¿no? Y bueno, esperemos que nos dé. En este caso, sería reporte es igual a estándar. Y luego aquí sería llenar. Reporte. Vamos a ver qué nos imprime. Probadora.
Que nos pruebe espiral. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, tres, catorce, 20, 21, 22, 25, 26. Aquí nos ha fallado, creo. 27, 28, 38. No sé por qué parece 38. 30, 31, 32, 37, 34, 35. Hemos cometido algunos errores aquí. Como que, supongo que este se ha llenado de, este se llenó de 28, 29. Luego de 30, luego 31, 32, 33, 34, 35. Pero seguro luego, aquí se ha venido aquí y se ha hecho unas otras cosas. Entonces, para mejorar esto, lo voy a poner aquí igual a true. Directamente lo voy a dejar aquí y aquí le voy a poner. No, no. Digamos que se tienen que poder los cuatro. Que se cumplan todos. Entonces, se puede es igual a cero. Porque tal vez se puede de uno, pero del otro no. Entonces, se debería poder de todos. Se puede más más. En vez de esto, int. Se puede más más. Se ha lenteado, no sé por qué. Control más menos. Ya. Se puede más más. Se puede más más. Entonces, posiblemente ahora sí nos dé. Probar. 27. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20. Esto está raro. 21, 22, 23, 24, 25. Esto está raro. Se puede más, más, se puede más, más, se puede más, más. Preguntita. Ahí es hora. ¿Por qué en el último puso, en el límite último puso más, más? Eso. ¿No sería menos menos? Ah, no, porque el límite izquierdo empieza en cero. El límite izquierdo empieza en cero. Entonces, una vez que yo voy desde abajo hasta arriba, entonces el límite izquierdo se va a recorrer a la derecha. Por eso. Bueno, no sé por qué. ¿Qué no está dando ahora? Lo voy a revisar. Y se los voy a pasar corregido. O les paso así y ustedes lo corrigen. Ya lo voy a corregir y les voy a pasar. Como ya es hora.